Este es un corte informativo de la www.noticiurdemorelos.net, tu diario digital, y www.noticiurdemorelos.com, TV por internet. Rosalina Mazari Espín se registró como candidata para ser líder de la Confederación Nacional Campesina de Morelos. Ayer por la tarde, en las instalaciones de la CNC Morelos, donde en presencia del delegado general del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, que fue comisionado para este proceso, Ignacio Martínez Tadeo, y la comisión entregó su documentación correctamente y fue registrada. Estos son los momentos en que arribó, acompañada de muchos seguidores, a las instalaciones de la CNC. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Rosalina está presente! La hoy candidata a la presidencia de la CNC habló para Notisur de Morelos. Bueno, pues ya el día de hoy se cumple un requisito, justamente la convocatoria para la renovación de la línea de comunidades agrarias y sindicatos campesinos en el estado. He cumplido en tiempo y en forma en presentar todos los apoyos como lo marca la misma convocatoria y estoy segura que con la confianza de la gente seré la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Con mucha humildad quiero pedirles a todos los que van a participar que vean en mi persona un proyecto nuevo, generacional, una nueva CNC, honesta, que se entreguen todos los apoyos para la gente afiliada al sector y quien más lo necesita. A lo largo de mi carrera política me he distinguido por tomar decisiones que considero importantes y no siempre tienen que ir acorde con una línea de un instituto político. Creo que el honrar tu palabra, el cumplir tus compromisos de campaña, eso habla de ti. Y yo he estado trabajando con el sector CNC para apoyar más recursos año con año en la federación y que pueda ser este a través del mismo bajarse con la presentación de los proyectos, además en la elaboración de los mismos de una manera gratuita, pero principalmente queremos modernizar estas instalaciones para que ahí pueda haber capacitación, para que estén muy dignas, para que pueda haber todo tipo de programas, principalmente los insumos y los implementos agrícolas que son tan necesarios, talleres para los hijos de los campesinos y sobre todo dirigirme con el respeto que todos me merecen, para que quienes aspiren a un cargo tengan que trabajar siempre de la mano y con la congruencia que se necesita. ¿Por qué quiero ser presidenta de la CNC? Porque cuando he venido trabajando en la Cámara de Diputados, honrosamente, dos ocasiones he sido diputada federal, gracias a la gente del campo y a sus familias. Ahí hemos votado en contra del aumento a los impuestos. Ahora que se discutió la ley de ingresos, aprobé en contra el aumento al gas, al diésel, a la gasolina, al IVA, y todos estos impuestos, bueno, ahí están, porque desafortunadamente muchos diputados no se comprometen y a la hora de votar les da miedo o tienen otro tipo de intereses. Entonces, yo creo ver de frente a toda la sociedad de Morelos, principalmente a los campesinos, pedirles ese voto y esa confianza. Muchísimas gracias por haber venido a este registro, donde pudieron ustedes darse cuenta que hay muchísima gente del sector que está con el ánimo de que las cosas se transformen aquí en la CNC. ¿Diputado, sí cumplió con todos los requisitos para el registro? Sí, claro, cumplí con todos los requisitos y entregamos todo en orden, estuvimos aquí checándolos y bueno, ya quedaron ahí en unos 2 días aproximadamente, van a llamarnos para darnos el registro de acuerdo al análisis que ellos hagan. Posteriormente se viene una campaña que va a ser muy corta y el miércoles 3 de agosto será la elección. Muchas gracias, confíen en una mujer, confíen en una joven y confíen principalmente en la honestidad que debe de caracterizar a todo diputado y funcionario público. Muchas gracias. Hasta la tarde de ayer solo se habían dado 3 registros, que son el de Rosalina Mazari, Félix Rodríguez Sosa y Jorge Zapata González, para la www.noticiurdemorelos.net y www.noticiurdemorelos.com, con imágenes de Luis Neftalí Enríquez, informó Yareni Martínez.